Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que me estoy viendo, como siempre os digo. Bueno, ¿qué José, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer, pues vamos a hacer otro proyecto que estoy buscando por aquí, sensor. Aquí lo tengo, mirad, hoy, este primero es del Arduino, nano. Y vamos a un sensor de corte. Fijaros, ¿por qué se le dicen de corte? Mirad, ¿veis? Bueno, así lo veis mejor. ¿Veis esta rendijilla que hay aquí en medio? Bueno, pues aquí tenemos un emisor, un receptor. Diodo que emite de luz, un fotodiodo que recoge una fotorresistencia, un emisor y un receptor, para que me entendáis, ¿vale? ¿Qué es lo que es? Bueno, pues están enfrentados entre sí, con un huequito en medio. ¿Para qué se utiliza esto? Porque si yo ahora cojo y pongo esto aquí en medio, pues cortaría el haz de luz que pasa de uno a otro. ¿Lo veis? Justo ahí. Bien, pues eso es lo que es esto. Bien, vamos a dar corriente. Mirad, para que lo veáis. Yo cojo esta granulita, que puede ser cualquier cosa opaca, y me meto en medio, ¿veis? Se ha producido el corte de luz. ¿Para qué se utiliza esto? Por ejemplo, esto lo veréis en la impresora. El fin de carro, que se le llama. Bien, esto en un extremo, o en el otro extremo de la impresora, o en el cabezal que se va moviendo. Y aquí pues tenemos una lengüetilla, que lo que hace es que esa lengüeta va cortando. Entonces cuando llega al final, corta la luz y la impresora sabe que el cabezal está aquí. Y cuando llega a este lado, pues sabe que el cabezal está aquí. Son interruptores de fin de carro, que se llaman, de fin de línea, de fin de corte. Interruptores de corte, ¿vale? Para que nos entendamos. También se utiliza, ¿para qué? Para ver las revoluciones que llevan por minuto. Normalmente se utilizan con ruedas dentadas. Una rueda dentada es para motores. Son ruedas perforadas. Imaginaros un círculo que tiene agujeritos, por alrededor del círculo, de manera que esos agujeritos van dando vuelta por aquí dentro, y eso va acoplado a un motor. Conforme va dando vuelta, pues esos agujeritos van dejando que, según la velocidad, vaya pasando la luz de un lado, pues cuanto más rápido, más revoluciones. Pues así sabemos las revoluciones que tiene un motor, ¿vale? Por ejemplo, se utiliza también para eso. Pues esos son los ejemplos más básicos que podemos utilizar, pero bueno, imaginaros para todas las cosas que se podrían utilizar para saber que hemos llegado a cortar la luz. Porque a partir de ahí, pues, podemos ejecutar una determinada acción. Aquí, por ejemplo, en este tipo de cosillas, pues siempre utilizo el pin LED de la plaquita de nuestro microcontrolador para saber que se ha ejecutado. Ahí, ¿lo veis? Se ejecuta. Entonces, a partir de ahí, ya sabemos qué tenemos que hacer. Pues bueno, pues, como estáis viendo, suscribirse. A suscribirse, amigos míos, suscribiros al canal. Bueno, eso, vamos a ir. Sigamos con lo que iba. Conexiones. Bueno, es muy sencillo. Estos circuitos son muy sencillitos. ¿Veis? Corriente para el sensor. Un pin que utilizamos para que nos venga la señal del sensor diciendo que, en este caso, se ha interrumpido la luz en el emisor, entre el emisor y el receptor. Ha habido algo que la ha tapado, y eso va al pin 5. A partir de ahí, bueno, pues si me de activar un LED como he hecho más aquí, podemos activar un relé, podemos activar lo que queráis, ¿de acuerdo? O en el caso de un código, pues el código que nos dice que a partir de ahí vamos a ejecutar algo en concreto, ¿de acuerdo? Cuando hagamos cosas más complicadas ya veremos para qué podemos utilizar este tipo de sensores. Bien, pues ya está, pues ya está. Así que ya no hay que explicar más, es que esto es más sencillo, no me enrollo. Amigos, si tenéis cualquier duda o cualquier cosilla que necesitéis, no funciona o lo que sea, me escribís a los comentarios del vídeo o bien me lo enviáis por forma de tener comunicaciones que ahora os pongo, como siempre, al final de los vídeos. ¿De acuerdo, amigos? Pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Bla, bla, bla. Adiós.